de la provincia de Sullana. El día de hoy, personal policial de la División Policial de Sullana, específicamente del Grupo Alcohol, captura que se llevó a cabo ahora 10 de la mañana en circunstancias que el personal policial realizaba su patrullaje de rutina. Se percató que a inmediaciones de un grifo conocido, muy conocido acá como Burgos, se encontraba un vehículo color blanco de placa T6D533 con lunas paralizadas en actitud sospechosa. Al momento de ser intervenido por el personal policial, grande fue la sorpresa que en este vehículo se encontraban cuatro ocupantes que posteriormente fueron identificados como Jesús del Carmen Paso Gutiérrez, 19 años, Alexis Raúl Arismendi Paiva, de 21 años, David Cruz Periche, de 19 años, y Crisman Félix Lizama Ponce, de 29 años. Estos ocupantes, que tienen antecedentes ya de referencias policiales, porque uno de ellos, el Alexis Raúl Arismendi, ya tenía ingreso al penal. Estos señores, estos delincuentes, contaban, como ustedes pueden apreciar, un plano de grifo. Sabían ya que el fin de semana el grifo tiene este dinero, recauda el dinero de la venta de la fin de semana, de la semana. Es por ello que estos ya estaban a la espera. Inteligencia también ya tenía conocimiento de que estos raqueteros, estos delincuentes, estarían ya por dar un duro golpe, pero fue impedido gracias a la intervención oportuna del personal policial y encontrando en el interior del vehículo, como ustedes pueden apreciar, un revólver con tres municiones que iba a ser utilizado para el asalto y robo. Entonces, este es un delito de robo agravado frustrado, porque si no hubiera estado presente, no se hubiera percatado la Policía Nacional, estos delincuentes hubieran cometido el ilícito penal. Tenemos conocimiento que estos delincuentes son de la provincia de Talara, que vienen, golpean acá y se van, golpean en Piura y se van. Entonces, queremos que la población los logre identificar. Hay cámaras de videovigilancia en otros ilícitos penales que también han podido ocurrir en motocicleta. Este vehículo, según refieren, ha sido alquilado. Estamos en investigación también de ese vehículo, a quién le pertenece. Las investigaciones están a cargo ya la de Pinkre, a cargo del jefe de la división policial de Sullana, para que la población sepa que la Policía Nacional en esta gestión estamos trabajando. Estamos trabajando para darle paz y tranquilidad a la provincia de Sullana y por ende al departamento de Piura. Hasta la fecha, ya tenemos más de 500 requisitorios que hemos registrado y más de 25 armas de fuego. Entonces, eso demuestra que la actividad delictiva sigue pululando en esta provincia, pero nosotros no vamos a dar tregua en esta gestión a estos delincuentes. Que el día de ayer, en horas de la noche, en general, se ha reportado el primer muerte por sicariato aquí en la provincia de Sullana. ¿Qué investigaciones tienen al respecto? Las investigaciones corren en la división con la jefatura de la DEPIC de Sullana. No olviden ustedes que también hemos capturado a dos sicarios, que también la semana pasada, a un tal Paiva, que fue herido, un mototaxista. Recuperamos también la motocicleta. Es decir, que estamos nosotros incidiendo en ese tema de sicariato. Es por ello que vamos a reforzar con más inteligencia. Estamos desplazando un grupo que exclusivamente inteligencia trabaja acá para poder nosotros detectar y poder intervenir. Quiero resaltar también que en esta intervención se encontró una máscara. Esta máscara de estos delincuentes también lo utilizan para esos ilícitos penales, ¿no? Y los gorros que se cambian, porque estos delincuentes realizan el asalto y logran cambiarse de ropa. Entonces, esta vestimenta posiblemente y estas chaquetas podrán ser identificadas por algunos agraviados de repente en la ciudad de Piura, Talara o acá en la provincia de Sullana.